La Guardia Nacional y la Policía Estatal ya desalojaron a los integrantes de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estaban bloqueando las vías del tren en Pátzcuaro y en Uruapan. Tras 91 días de mantener su reclamo por atraso en el pago de salarios y bonos, los manifestantes se vieron rebasados en número y no pusieron resistencia. El gobierno del estado mencionó que desde la semana pasada fueron depositados salarios y prestaciones que estaban pendientes desde agosto por un monto de 1.525 millones de pesos, por lo que se espera que ya regresen a clases y dejen de estar jorobando a los demás.